Comenzamos con esta primera sesión de trabajo después de la presentación más protocolaria. También les quiero informar, a continuación yo doy la palabra por el orden que aparece en el programa a nuestros ponentes de esta tarde, pero les quiero informar también que para facilitar, dado que somos bastantes personas, el sistema del diálogo posterior también judicial, por extensión, posterior a estas ponencias. Ustedes las distribuirán tal vez unas hojas o si las tienen y pueden anotar las preguntas que pasarían a la mesa y yo coordinaré las preguntas, seleccionaré aquellas para que los ponentes puedan contestarlas adecuadamente y tengamos, digamos, un funcionamiento protocolariamente razonable, sobre todo por cuestiones de tiempo, para administrar las cuestiones de tiempo que son importantes. Bueno, esta primera sesión, como es natural, está dedicada a esta cuestión intrigante. Yo soy profesor de filosofía del derecho, un poco un filósofo en la corte de los juristas, para decirlo, evocando algún ejemplo literario y cinematográfico, y por lo tanto muy interesado por esta cuestión que empieza a ser cada vez más importante entre los tribunales del mundo ya, entre los tribunales internacionales y no solo, y todos los que estamos atentos a lo que sucede en este ámbito, estamos muy interesados por, digamos, cuáles los límites, el alcance en que se está produciendo este diálogo entre tribunales, entre cortes, en nuestro mundo actual. A veces en inglés dicen, y déjenme decir esto solo como introducción, a veces en inglés dicen a este fenómeno cross-fertilization, ¿no? Cross-fertilization a mí me sugiere dos cosas, una mejor que otra, y les digo así. Me sugiere dos cosas. Una me sugiere los ejemplos que nos ponían en la escuela y que siempre sugieren la primavera de la fertilización de las abejas, de las flores y las plantas, la polinización, la primavera. Esto parece una buena idea. Esta es una buena idea, pero a veces también cross-fertilization sugiere, digamos, pipetas, laboratorios y algo como más in vitro, que no sé si sería buena idea. Pues digamos que la cross-fertilization, el diálogo judicial, tal vez está entre estos dos extremos, entre algo más natural y deseable como diálogo que debe producirse entre nuestras instituciones y del que podemos aprender mutuamente. Por ejemplo, es importante cómo se miran, ya que aquí tenemos representantes que han estado involucrados o están en ambas instituciones, cómo se miran entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos. Esto es un fenómeno a tener muy en cuenta y desde este punto de vista yo confío en que después de esta tarde sabremos mucho más de ello y podemos tener un diálogo entre nosotros muy productivo. Entonces, yo doy la palabra primero al magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y profesor Roberto de Figueiredo Caldas, que tiene anunciada su ponencia como Estructura y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus herramientas para un efectivo diálogo judicial. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señoras, señores, señor magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Ernesto Vargas Silva, señor director del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y señor moderador, profesor Josep Joan Moreso Mateos. Quisiera expresar aquí también mi gratitud y satisfacción de estar acá en esta sesión inaugural que muchos magistrados y magistradas que aquí están podrían estar. Es un gran gusto compartir esta mesa con tan renomados juristas y
con ustedes que aquí están para este diálogo jurisprudencial. Saludo en nombre a todos los magistrados de cortes constitucionales y supremos tribunales, en nombre de mi compatriota, el ministro José Antonio Díaz Toffoli, presidente del Tribunal Superior Electoral y ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil. A todos, profesores, ponentes que aquí están, estudiantes que van a ejercer un derecho fundamental de huelga, que nosotros podamos ser inseridos en esta actividad, una actividad cultural, que entonces podamos seguir en nuestra importante jornada. El tema que hoy nos convoca es sobre las herramientas para un efectivo diálogo judicial desde la estructura y funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debido a mis funciones como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me referiré a las herramientas que ha desarrollado la Corte para promover el diálogo judicial y nutrirse de él, así como permitir el impacto de sus decisiones a través del mismo. Rápidamente, porque acá en este diálogo todos ya conocen muy bien la estructura y vamos a nos fijar en el diálogo, es decir, una herramienta fundamental. Bien, es fundamental que los estados de la América, en ejercicio de su soberanía y en Asamblea General de la OEA, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del Sistema Interamericano de Garantía de los Derechos Humanos. Ese sistema regional para la promoción y protección de los derechos humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana en 1948 y tuve su densificación y estructuración orgánica con la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. La estructura, entonces, de la Corte cuenta con dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión diría que es el órgano que primero nosotros estamos dialogando cada vez más, porque hay puntos procesales, por ejemplo, que indican la importancia de dialogarmos, de conversarmos más y más. Es la comisión la principal, la función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA en esta área de derechos humanos, claro. La comisión produce informes, conclusiones y recomendaciones que poseen un notorio valor moral, jurídico y político. En las denuncias individuales regidas por la Convención, las labores reúnen las condiciones para serem obligatorias, ya que se trata de un proceso con todas las garantías, por lo que en estas situaciones la Comisión actúa como un órgano casi jurisdiccional, a tal punto que sus resoluciones poseen casi las formas
las mismas formalidades de un fallo judicial. Claro que desde cuando, en general, inspírese en la Convención Americana sobre Derechos Humanos interpretada por el órgano judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con valor moral y jurídico, aunque, por supuesto, no son ejecutables como una sentencia. De todos modos, no debemos olvidarnos que una de las características del derecho internacional de los derechos humanos es que la mayoría de sus decisiones no tiene esta característica, pero producen efectos vinculantes indirectos. La Corte, entonces, es un órgano y uno de los tres tribunales regionales de protección de derechos humanos, junto con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana. La Corte tiene una función contenciosa, inclusive de dictar medidas provisionales, y una función rara para un tribunal, una función consultiva. Las sentencias de la Corte Interamericana deben ser acatadas por las autoridades estatales en general, tiene efectos inmediatos y vinculantes. Es importante observar que la vinculatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en su parte resolutiva, que vale, claro, para el caso particular, sino, y más importante, se multiplica expansivamente a los fundamentos del fallo, obligando a los tres poderes de los estados para la generalidad de los casos similares para todos los estados que han adherido a la convención y también a la competencia jurisdiccional de la Corte. No obstante, las opiniones consultivas no sean obligatorias en sentido estricto, su fuerza radica en la autoridad moral y científica de la Corte. Su esencia es típicamente asesora, consultiva, un dictamen, por así decir, sin dejar de ser jurisdiccional, y tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos. Así que las opiniones consultivas tienen efectos jurídicos innegables para todo el modelo regional, independientemente del Estado que lo solicitó, la solicitó. Esa segunda parte, diálogos judiciales en el sistema interamericano, vamos a tratar acá de esta importante herramienta y quisiera destacar la vital importancia del diálogo judicial desde la perspectiva de la Corte Interamericana. La Corte tiene 35 años, 10 a más solamente que la Pompeu Fabra. Estamos también en celebraciones de manos juntas para que logremos mucho más para este mundo que queremos mejor. El efecto expansivo e impacto
de sus decisiones ha tenido importante repercusión no solo respecto de los casos particulares, otorgando reparaciones a las víctimas de los mismos, sino también y principalmente en los ordenamientos jurídicos de los estados, los cambios que se hacen decorrente de las sentencias, debido a que los casos llevados ante este tribunal tratan sobre cuestiones trascendentales y transversales a los distintos estados, los desarrollos jurisprudenciales son generalmente recibidos por otros órganos judiciales, instituciones nacionales, los cuales utilizan dichos estándares en función a la mejor protección de los derechos humanos de las personas de su jurisdicción. De esa manera, a través de la jurisprudencia de la Corte, se produce un interesante influjo entre este tribunal y las jurisdicciones nacionales, que ha permitido a la Corte acercarse a diversos estados dentro de su jurisdicción y de todo el mundo en aras a la efectiva protección y promoción de los derechos humanos. Importa resaltar que el diálogo no es unidireccional, es decir, no solo las decisiones de la Corte son recibidas por las instituciones y personas del continente, sino que se trata de un círculo virtuoso de experiencia y fundamentación jurídica, social, antropológica e incluso política. Buscamos en las fuentes nacionales la inspiración para nuestro rol. Es decir, nosotros necesariamente, interpretamos la Convención Americana con los conceptos que las sociedades, las naciones y los estados nos brindan. Tenemos que buscar esta interrelación porque no somos una corte aislada. Actúa la corte con prudencia, con extrema cautela, buscando cuando posible un sentido común a las naciones y a los estados. Pero decide cuando hay que decidir, porque este tribunal fue creado exactamente con la idea de autonomía de los influjos y las fuerzas políticas locales para que se tenga una independencia judicial más acentuada. Así asumimos todos los jueces esta importante misión. De esta manera, la Corte no es una isla. En ese sentido, si por un lado el diálogo ha sido un instrumento vital para el funcionamiento, legitimidad y vigor de la Corte, por el otro lado, este tiene una utilidad práctica y real, pues permite adecuar la jurisprudencia de manera constante y dinámica a la realidad que es claramente cambiante. A manera de ejemplo, la Corte Interamericana, reflexiva sobre esta situación, ha señalado el siguiente: los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actual. Desde el inicio de las labores de este tribunal internacional, claro, interamericano e internacional, este
apostó por el diálogo. Esta interacción con otros tribunales, a la de los nacionales, a la de la comisión. Esto se evidencia a primera vista desde sus primeras sentencias hasta las actuales, donde recurre constantemente a la interacción de la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, en especial el europeo, así de altos tribunales nacionales. Muchas veces, debemos decir, no expresamos, no citamos directamente un tribunal nacional para evitar que tengamos que citar todos. Y ahí ustedes han de comprender que sería muchas veces un poco, digamos, habría alguna susceptibilidad de citar un tribunal nacional y no citar otros. Entonces, esto ya es un diálogo porque nosotros algunas veces somos preguntados por qué la Corte no cita tanto los tribunales nacionales. Entonces, es por este cuidado y también por un concepto que tenemos que las sentencias tienen que ser más sintéticas. La búsqueda de una síntesis y no de la análisis como nosotros en la área jurídica estamos tan acostumbrados, es que son sentencias que deben ser comprendidas no solamente por juristas, pero especialmente por la gente que va a la corte buscar justicia. Bueno, además del diálogo entre los tribunales, hay aún un diálogo denominado jurisprudencial. Ese se introduce como un mecanismo mediante el cual la Corte Interamericana, con la ayuda de los estados de la región y fuera, como muchos estados europeos ayudan en nuestra labor, inclusive con ayuda financiera a la Corte, un tribunal internacional, el más pobre del mundo, ciertamente, en recursos financieros. con esto, nosotros, a través de diversos mecanismos de interlocución, como el primero ejemplo es este evento que ahora se lleva a cabo. Por esto, acá, ¿cómo se llama este folder? De este evento. Es muy importante porque eventos como este, conferencias, seminarios, encuentros y foros judiciales en la región y fuera, la Corte puede dar a conocer su jurisprudencia, divulgarla, en virtud de la cual interpreta los preceptos de la Convención y otros tratados con el fin de coadyuvar a los estados partes en la delimitación de sus obligaciones derivadas de la firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la Corte aprovecha estos espacios de retroalimentación para nutrirse de la jurisprudencia recogida a nivel nacional. Precisamente, Diálogo Jurisprudencial es el nombre de la revista semestral que edita conjuntamente el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí recuerdo la presencia de tantos mexicanos, muchos jueces y juezas que vienen exactamente porque la Suprema Corte tiene esta importante, magnífica participación en este evento de manera organizativa y también financiera. A la de
la Universidad de México, la Corte Interamericana, claro, edita esta revista, y la Fundación Konrad Adenauer, desde el segundo semestre de 2006. El objetivo es dar a conocer los fallos de los tribunales nacionales que aplican la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el derecho internacional de los derechos humanos y en influjo que a su vez recibe el Tribunal Interamericano por parte de la jurisprudencia nacional. A continuación, quisiera detallar la importancia del control de convencionalidad como herramienta fundamental para el diálogo. Claro que en la ponencia de mi querido presidente Humberto Sierra ya he hablado al respecto y también vamos a tener una mesa específica, una conferencia específica al respecto, pero rápidamente vamos a tocar en este tema porque esta es, digamos, la herramienta fundamental para el diálogo judicial. Las funciones en el proceso de dar respuesta a la realidad política y social latinoamericana, la jurisprudencia de la Corte construida mediante el diálogo se convierte en reflejo claro de los principales problemas estructurales en materia de derechos humanos de nuestros pueblos. Sin embargo, una vez que una sentencia es emitida, la efectiva protección de los derechos humanos no es automáticamente garantizada, sino que es preciso que exista una efectiva utilización del control de convencionalidad para la ejecución de lo ordenado en dicha sentencia, particularmente para la implementación de las medidas de reparación determinadas en esta, así como la adecuación de los criterios y estándares sobre derechos humanos desarrollados en la misma. Es por ello que una de las manifestaciones más importantes del diálogo judicial es el control de convencionalidad, que además se ha convertido en la herramienta fundamental. El control de convencionalidad no encuentra precedentes en el sistema universal ni en ningún otro sistema regional de protección a los derechos humanos que ahora sí siguen esta obra, digamos, pionera de nuestra región. Los conceptos y fundamento jurídico. El control de convencionalidad es definido como la obligación a cargo de todas las autoridades de los Estados partes de la Convención Americana en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes de interpretar cualquier norma jurídica, sea constitución, ley, reglamento, de conformidad con la Convención Americana y, en general, con el Corpus Iuris Interamericano, el cual estaría integrado por la jurisprudencia de la Corte, claro, y otros instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos, otras normas, otros tratados. En caso de que exista una manifiesta incompatibilidad entre la norma jurídica nacional y el corpus iuris, las autoridades estatales deberán abstenerse de aplicar la norma nacional para evitar la vulneración a los derechos humanos protegidos internacionalmente, con sus obligaciones estatales, internacionales, decorrentes de los tratados. En este punto, cabe precisar que la Corte no obliga a los Estados a establecer un sistema difuso o concentrado de control de constitucionalidad o de convencionalidad, pero que desarrolle un sistema propio de cumplimiento
de las obligaciones internacionales. El fundamento jurídico del control de convencionalidad se encuentra en los artículos 2, 1.1, 29 y 68.1 de la Convención Interamericana. Esta presentación después va a ser transmitida para todos los participantes, la organización así lo hará. Que es siempre importante buscar los textos. La Convención de Viena también en sus artículos 26 y 27, que garantiza la obligatoriedad. La implementación de las sentencias de la Corte por el control de convencionalidad es una doctrina existente a poco tiempo. Tiene 8 años de existencia y ha sido aplicada más de una veintena de sentencias en el ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte y en diversas resoluciones de supervisión y cumplimiento y ha sido incorporada a diversos sistemas jurídicos nacionales a través de decisiones de los más altos tribunales. El compromiso de los Estados en la aplicación del control de convencionalidad puede verse en las prácticas judiciales reiteradas a niveles nacionales en los tribunales de la más alta jerarquía. En ese sentido, dichos órganos nacionales se han referido al carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana o han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por esta. El desarrollo jurisprudencial de convencionalidad implica en algunos casos importantes que me referiré muy rápidamente. El primero, el caso Almonacid Arellano versus Chile de 2006, es el primer caso en que la Corte desarrolló el control de convencionalidad. En este caso, la Corte estableció que cuando el Poder Legislativo falle en su tarea de suprir leyes contrarias a la Convención, su tarea de suprimir leyes contrarias a la Convención, el Poder Judicial permanece obligado a respetar y garantizar los derechos protegidos por la Convención y, por tanto, deben tornar inválidas, nulas, aquellas leyes contrarias a la Convención. El segundo caso, el caso de trabajadores cesados del Congreso de Perú, también de 2006, cuya característica fundamental es que la Corte señaló que el control de convencionalidad debe ser realizado de oficio, pero en el marco de las respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. El caso Boyce y otros versus Barbados de 2007, también aquí el control sobre todas las normas, se debe realizar sobre todas las normas del sistema jurídico nacional, incluyendo las normas constitucionales. Este es el primer precedente. Luego tenemos el caso Radilla Pacheco versus México. Igualmente acá la Corte dijo que debería interpretar las normas nacionales de conformidad con la Convención Americana
y los principios establecidos en la jurisprudencia de la Corte, o sea, la interpretación conforme a la Convención. Y finalmente, la opinión consultiva de 2014, la número 21, sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y o necesidad de protección internacional. Aquí se citó expresamente, los diversos órganos del Estado deben realizar el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de que de lo que señale el ejercicio de su competencia no contenciosa o consultiva. Bien, y como conclusión, pasamos para la retroalimentación que ya nos referimos entre cortes nacionales y supranacionales. Las cortes nacionales nos brindan a estos organismos nacionales una diversidad de herramientas metodológicas, argumentales y conceptuales para enfrentar de manera más efectiva las deficiencias de la legislación interna. De esta manera, gracias al diálogo judicial y esta retroalimentación entre cortes nacionales y supranacionales, principalmente por la aplicación del control de convencionalidad, estos juicios nacionales se convierten en verdaderos juicios interamericanos. Así, un correcto funcionamiento del diálogo judicial entre Corte Interamericana y nacionales redundaría inevitablemente en la reducción de la litigiosidad ante el sistema interamericano, aun cuando las decisiones, sentencias u opiniones de la Corte Interamericana poseen alto valor que les otorga el derecho internacional. La repercusión interna del sistema internacional confiere a este pleno significado y extiende incalculablemente los beneficios que de otra suerte quedarían reducidos al ámbito de los litigios particulares propuestos a la consideración del juzgador internacional. Por esta razón, es necesario estimular constantemente el diálogo entre las Cortes Internacionales y los Estados. El presidente Humberto Sierra ya ha se referido a este encuentro internacional que vamos a tener en Costa Rica sobre los auspicios del Cuerpo Judicial de Costa Rica, pero es importante decir que coincide exactamente con la secuencia de una de las sesiones de la Corte, de modo que los invitamos a todas y todos a estar en Costa Rica, todos los magistrados y magistradas, para que podamos conocer la Corte en funcionamiento. Aquí están las fechas para que se puedan hacer el control de agenda de todas y todos. Bueno, gustaría finalmente de terminar diciendo que es de hecho un privilegio que este diálogo se desarrolle acá, en la casa de Gaudí, cuya obra universal, catalana pero universal, nos inspira a todos de perceber en cada de sus estructuras arquitectónicas la presencia humana de modificar
los proyectos a cada día con sus manos de implementar los derechos humanos a cada día con una construcción que debe ser común. La Corte Interamericana solo existe porque nuestros pueblos así decidieron, autónomamente, soberanamente, participar del tratado que es el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, que decimos siempre, es la Constitución Americana sobre Derechos Humanos, las partes más fundamentales de nuestras constituciones. Pero también no gustaría de terminar sin referirme a otro catalán universal, un cantante contemporáneo, Joan Manuel Serrat, que siempre nos brinda con la igualdad en sus temas. Y dicen, sería fantástico, sería todo un detalle, todo un sistema, un síntoma de urbanidad, que no perdiesen siempre los mismos y que herdasen los deshedados. Sería fantástico que ganara el mejor y que la fuerza no fuera la razón. Que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal, que la ciencia fuera neutral. Sería fantástico. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, juez Caldas. En realidad, estas dos últimas alusiones a personas catalanas de importancia tienen que ver con la universidad. Joan Manuel Serrat, y esto no tenía por qué saberlo, nuestro ponente fue doctor honoris causa, cantó aquí mismo, cantó una canción, el doctorado honoris causa aquí, hoy puede ser un gran día, cantó aquí y fue a propuesta mía cuando era rector, o sea, me hace más feliz todavía esta mención. Y la otra que es más curiosa es que cuando Gaudí era un estudiante de arquitectura, un estudiante, esto se ha encontrado, la prueba que es así, al parecer, porque está su inscripción, participó en la construcción, no es una obra suya, no quiero producir confusiones con esto, no es una obra de Gaudí, participó como estudiante de arquitectura, ayudó en la obra de construcción del depósito de las aguas, que es ahora la biblioteca de la universidad, que está aquí al lado y que aconsejo visitar porque es un edificio que era originariamente para el agua primero que nada para el parque de la Ciudadela, pero que ahora se ha restaurado y se ha convertido en un edificio del que estamos orgullosos, que siguiendo este pasillo pueden ustedes fácilmente esta tarde o el viernes visitar y merece la pena. Bueno, por lo tanto, muchas gracias a ambas personas. Gaudí, por esta razón más indirecta, y Serrat tienen alguna vinculación con nuestra universidad. Otra cosa que quiero decirles es que ahora nuestros colegas y colaboradores, Joan Solanes y Jorge Roa, pasarán para, si quieren hacer alguna pregunta al ponente, el juez Caldas, y la recogerán para que yo como moderador pueda. Después de cada ponencia será igual el sistema. Y ahora sí doy la palabra a mi colega y amigo y catedrático de Derecho Constitucional y por eso teórico es relevante al respecto y también práctico porque ha sido durante estos últimos años juez suplente de la Corte Europea de Derechos Humanos, con lo cual también tiene este otro punto de vista para introducirnos también con este lindo, realmente bonito título de introducción a este tema del diálogo, como la interacción entre los tribunales, razones para el diálogo. Alex, cuando quieras. Muchas gracias, José Juan. El título de mi intervención, tal y como figura en el programa del que todos y todas ustedes disponen, es ya suficientemente ilustrativo del propósito que persiguen mis palabras en esta sesión plenaria.
Se trata de dar las razones que justifican e incluso aconsejan el tan traído y llevado diálogo entre los tribunales que ocupan una singularísima posición institucional como garantes de los derechos fundamentales. Este es el caso, obviamente, de la Corte Interamericana y de los tribunales constitucionales y supremos, alguno de cuyos miembros se sientan hoy aquí entre nosotros. La primera utilización del término diálogo de los jueces, diálogo entre jueces, se atribuye a Bruno Genevois, comisario del Gobierno, que en sus conclusiones, en el caso Ministerio del Interior contra Convendit, decidido por el Consejo de Estado francés en diciembre del 78, sostuvo que las relaciones entre el juez nacional y el que entonces se denominaba juez comunitario, para entendernos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a día de hoy, las relaciones, decía él, entre estos dos jueces, el nacional y el comunitario, no tendría que haber lugar en esas relaciones, cito textual, ni para el gobierno de los jueces, ni para la guerra entre los jueces, sino para el diálogo entre los jueces. Cierro comillas. En otras palabras, la conversación, el diálogo, se presenta como la alternativa a dos patologías bien conocidas en el Estado constitucional, a saber, el gobierno de los jueces y la guerra entre los tribunales. Es así como el diálogo parece haberse convertido en una necesidad conceptual para explicar los vínculos que existen entre los tribunales constitucionales o supremos de un lado, y utilizaré estos términos como intercambiables a lo largo de toda mi exposición, y de otro lado, algunos tribunales integrados en estructuras internacionales o supranacionales cuyas decisiones poseen una notable relevancia para la interpretación y aplicación del derecho vigente en los estados que forman parte de tales estructuras. Ahora bien, y conviene aclararlo inmediatamente, no toda relación que estos diversos tribunales puedan mantener entre ellos ha de encajar en la idea de diálogo si con esta se quiere expresar una realidad cualificada, no tanto o no solo por los sujetos que en ella intervienen, sino sobre todo por las consecuencias o efectos que se derivan de ella. En otros términos, una remisión a una sentencia de otro tribunal o una referencia a cierta doctrina elaborada en una sede jurisdiccional no nacional no son per se expresión de diálogo alguno. Ciertamente evidencian una tendencia contemporánea de dimensión universal entre los aplicadores judiciales del derecho que podría considerarse, en palabras de Antoine Garapon, como una más de las dimensiones de la globalización. Pero nada más. Las decisiones judiciales, en particular las de algunos tribunales internacionales y supranacionales, circulan, se difunden, son conocidas, se citan, incluso en tiempo real. Pero esto no quiere decir que las reglas jurisprudenciales que en su caso de ellas resultan, o que los criterios interpretativos que en ellas se contienen, posean un singular valor o eficacia que obligue a la referencia o a la toma en consideración. Mi concepción del diálogo judicial sigue muy de cerca las propuestas de dos colegas y excelentes amigos que con mayor profundidad han estudiado este fenómeno. Me refiero a los doctores Rafael Bustos y Aida Torres, profesores ambos en esta casa de estudios. Para el primero se trata, y cito textual, de una comunicación entre tribunales derivada de una obligación de tener en cuenta la jurisprudencia de otro tribunal, extranjero o ajeno al propio ordenamiento, para aplicar el propio derecho. Fin de la cita. Esa comunicación, precisa Aida Torres, consiste en el intercambio de argumentos con la finalidad de lograr un entendimiento, una lectura común del derecho, institución, categoría o principio implicado en el diálogo. De esta aproximación resultan tres características que definen el diálogo judicial: su proyección en escenarios de pluralismo constitucional, su condición deliberativa y su función tendencialmente amortiguadora del conflicto. Las características que se acaban de enunciar y sobre las que no puedo detenerme, lo haré en el texto escrito, encajan a la perfección en un sector material, el de los derechos humanos, y en unos contextos geográficos como el europeo y el interamericano, en el que la dimensión pluralista del ordenamiento constitucional parece inequívoca.
cada uno en su ámbito, el Convenio de Roma y el Pacto de San José, por un lado, y las constituciones nacionales, por otro, comparten un espacio normativo en el que las pretensiones de exclusividad resultan pura y simplemente desmentidas por la propia voluntad de los Estados, pero en el que, por el contrario y a la vez, se manifiestan, más o menos esporádicamente, pero de manera ininterrumpida, las aspiraciones de jerarquía o, como mínimo, de preferencia aplicativa de uno u otro de aquellos textos. Estas pretensiones se expresan en lo que aquí y ahora interesa mediante la actuación de los tribunales a los que, por el respectivo ordenamiento, se otorga la competencia para identificar como más alta autoridad y con efecto vinculante el significado de los enunciados normativos y los fundamentales allí presentes: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales o supremos de los Estados parte de aquellos dos instrumentos. Es en este terreno normativo y jurisprudencial compartido en el que el diálogo resulta ser, tal y como he apuntado al inicio de mi intervención, no solo un concepto necesario para entender las relaciones entre los protagonistas de la interpretación y aplicación judicial de los derechos, sino una auténtica, y tomo el término prestado en otro ámbito del juez Pier Pescatore, una auténtica necesidad existencial para garantizar la supervivencia de una estructura institucional concebida para la garantía de los derechos, que ofrece un nivel de tutela en beneficio de los ciudadanos como seguramente nunca antes había existido en ninguno de nuestros dos continentes. La participación en el diálogo es, no podemos desconocerlo, una opción de política judicial. Solo quienes desean tomar parte en una conversación lo hacen. Pero se equivocan quienes piensan que la actitud dialógica sería expresión de debilidad, de renuncia a los propios criterios y de postración de la propia posición institucional. Antes bien, el caso europeo es ilustrativo justamente de lo contrario. En el espacio convencional europeo está ya acreditado que los tribunales con mayor voluntad de liderazgo y de fortaleza doctrinal son los más activos protagonistas de esta conversación judicial. La doctora González Pascual, profesora de Derecho Constitucional en esta universidad, lo ha demostrado magistralmente en el caso del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y lo mismo puede decirse en los últimos tiempos, 3-4 años, del Tribunal Supremo del Reino Unido. Sin diálogo, podría concluirse de todo cuanto aquí he sostenido hasta este momento, las hipótesis de conflicto se multiplicarían con grave riesgo para la propia existencia del modelo, que sería muy difícilmente justificable en un contexto de flagrante desconocimiento recíproco o, peor aún, de enfrentamiento entre unas autoridades judiciales más empeñadas en la defensa de la propia posición institucional y del propio criterio interpretativo que en la contribución al debate continental sobre el contenido y significado de los derechos fundamentales y, en su caso, a la reparación de las vulneraciones que estos hayan podido padecer. En su momento, hace ya más de 15 años, Joseph Weiler alertó con una imagen traída del lenguaje de la Guerra Fría sobre la posible destrucción mutua asegurada como eventual resultado de un hipotético enfrentamiento entre el entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Añádanse nuevos protagonistas al posible conflicto, imagínese un campo de batalla de límites borrosos, el de los derechos humanos, y la conclusión no debería de ser distinta. Antes bien, algunos no dudarían en considerar que sería exactamente la misma, pero agravada en sus posibilidades destructivas, que con toda seguridad tendrían efectos letales, en primer lugar, para los tribunales no nacionales. Esta es ya una razón para el diálogo. Su práctica puede facilitar el entendimiento minimizando, como se dice ahora, los episodios de conflicto entre tribunales. ¿Qué otros motivos, añadiría yo ahora, pueden servir para justificar la necesidad del apuntado diálogo? Procederé a un repaso de los mismos desde la perspectiva de cada uno de los sujetos judiciales implicados en la conversación.
aludiré en primer lugar a las razones desde los tribunales supremos y constitucionales nacionales para referirme a continuación a las que pueden tener los órganos jurisdiccionales internacionales de garantía de los derechos humanos para participar en la misma conversación judicial. La referencia será, en ambos casos y por razones que no necesitan explicación, telegráfica. En primer lugar, las razones desde los tribunales constitucionales o supremos nacionales. Daré cuatro en total. Allá donde se prevé, y sería la primera, la cláusula de interpretación de conformidad, esta puede ser una valiosa herramienta de fomento del diálogo. Este mandato de interpretación conforme existe en España, en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, y existe también, lo saben ustedes mucho mejor que yo, en varias constituciones de América Latina. Por ejemplo, en el artículo 1 de la mexicana, en el 93 de la colombiana, en la peruana, en la cuarta de sus disposiciones finales y transitorias, y también, y sin ánimo de exhaustividad, en la Constitución boliviana, en su artículo 13. No me detendré sobre el significado que puede atribuirse a la idea de interpretación conforme. Como saben, la sesión plenaria del día de mañana tiene precisamente ese objeto. Pero no me resisto a un apunte, insisto, lo acabo de decir, telegráfico. En mi opinión, la conformidad puede ser entendida en un doble sentido, como mera compatibilidad o como conformidad stricto sensu. La primera vendría a significar ausencia de contradicción, la segunda, deducibilidad. Para la primera, se adecuaría al mandato de conformidad toda interpretación de los derechos presentes en la Constitución que fuera compatible, por no contradictoria, con los textos internacionales de derechos humanos. Para la segunda, se debería de entender que la conformidad solo se alcanza en los supuestos de plena identidad, esto es, siempre que el resultado de la interpretación llevara a otorgar a los derechos fundamentales constitucionales un contenido lógicamente deducible de aquellos textos internacionales. En definitiva, ausencia de contradicción o identidad de contenidos. Las diferencias entre una y otra lectura de la conformidad son muy evidentes, aunque en ambos casos se excluye la contradicción con la fuente jus internacional. No se puede decir lo contrario de lo que ésta dice o negar lo que ella afirma. Y dejo ahora conscientemente de lado, otro seminario organizaremos, los supuestos de contradicción literal entre el Tratado y la Constitución. Una directiva de interpretación como la ahora comentada se comporta, insisto, como un incentivo al diálogo, en unos casos para evitar la contradicción intentando salvar las propias posiciones, en otros para conseguir una interpretación integradora del derecho en cuestión, es decir, una lectura del mismo que sea el resultado de la interacción de quienes intervienen en el diálogo. La segunda de las razones que explican la necesidad del diálogo desde la óptica de los tribunales nacionales tendría que ver con el respeto al principio pacta sunt servanda, bien conocido por el derecho internacional público y codificado en el artículo 26 del Convenio de Viena, del que ya se ha hablado esta misma tarde. La participación en el diálogo a la búsqueda de soluciones interpretativas compatibles puede servir para evitar sentencias que declaren la violación de algún derecho y, por lo tanto, para sortear la puesta en juego de la responsabilidad internacional del Estado que se deriva de todo pronunciamiento de condena dictado por el Tribunal Europeo o por la Corte Interamericana. Por otra parte, y aunque los sujetos internacionalmente responsables del cumplimiento de las obligaciones que resultan de estos tratados internacionales son los Estados, no puede dejar de reconocerse que la mayoría de las condenas acaban por suponer una cierta desautorización al Tribunal Constitucional o Supremo Nacional, ante los que se habrán agotado en muchas ocasiones las vías nacionales de recurso en aplicación del principio de subsidiariedad. El tercero de los motivos en los que puede apoyarse para los tribunales constitucionales la necesidad del diálogo con los tribunales internacionales sería, ya se ha dicho anteriormente, expresión de una decidida opción de política judicial, de una clara voluntad de participar en la construcción de espacios regionales, el europeo o el interamericano, de los derechos humanos, interviniendo en el debate judicial, elevando las propias propuestas y sometiéndolas
al hacerlo, a discusión por parte de otros actores, en definitiva, ocupando un lugar en la comunidad de intérpretes jurisdiccionales de los derechos humanos. En esta línea, el actual presidente del Tribunal Constitucional con mayúsculas en Europa, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ha apelado a la necesidad de sustituir conceptos como los de superioridad y subordinación por otros que consientan una descripción distinta de las relaciones entre los tribunales constitucionales y supremos y los tribunales internacionales. Una descripción, dice él, desde categorías tales como diferencia y diversidad, homogeneidad y pluralidad, interrelación e implicación, autonomía, consideración y capacidad para actuar conjuntamente. Estos tribunales, concluye el presidente, han de administrar justicia comprometiéndose en el intercambio mutuo de ideas y prácticas. Haciéndolo así, las decisiones divergentes ocurrirán raramente y las ocasionales notas de desacuerdo se convertirán en energía, dice él, para la producción de nuevos desarrollos. La última de las razones a las que quiero referirme tiene que ver con el incremento de la legitimidad de las decisiones de los tribunales constitucionales o supremos nacionales. En tanto que proceso deliberativo en el que se discuten opiniones, lecturas de los derechos, interpretaciones cruzadas, el diálogo refuerza la legitimidad de las sentencias de quienes lo protagonizan. La construcción del contenido de los derechos fundamentales y de sus límites puede presentarse así como el resultado de la participación de diversos actores judiciales que interaccionan y se condicionan a la búsqueda de una solución aceptable por y para todos, lo que seguramente mejorará también el grado de aceptación de esa solución por los destinatarios de la misma. Entro ya en la parte final de mi exposición y paso a exponer muy brevemente las razones en favor del diálogo desde los tribunales internacionales de derechos humanos. ¿Qué motivos pueden explicar el interés del Tribunal de Estrasburgo o de la Corte de San José por mantener un diálogo con los tribunales supremos o constitucionales estatales? Formularé también en esta ocasión cuatro hipótesis. La primera tiene mucho que ver con el carácter subsidiario de la garantía internacional de los derechos que ofrecen ambas convenciones y sus tribunales. Y de eso se ha hablado ya por quien me ha precedido en el uso de la palabra. Al enunciar las condiciones de admisibilidad de una demanda individual, los artículos 46.1a del Pacto y 35.1 del Convenio establecen que sólo podrá recurrirse a la instancia internacional, cito, después de agotar las vías de recurso internas, tal como se entiende según los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Fin de la cita. Se trata, como es de sobra conocido, de una característica común a todos los mecanismos de tutela jurisdiccional o cuasi jurisdiccional existentes en el derecho internacional de los derechos humanos. Una característica que preserva la competencia primaria de los Estados para la protección de tales derechos, de manera que la intervención externa, internacional, únicamente se produce tras acreditarse el empleo por el demandante de todas las opciones no necesariamente judiciales que la propia legislación ofrece para la tutela del derecho afectado y que sean realmente capaces, efectivas, capaces de reparar la vulneración alegada. En la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos, el acceso a estos tribunales internacionales de derechos humanos solo es posible, lo he recordado hace un momento, previo paso por los tribunales nacionales de vértice, supremos y o constitucionales, ya que con muy contadas excepciones, los derechos presentes en los tratados internacionales a los que me vengo refiriendo coinciden con los tutelables judicialmente en la sede nacional. Si la pretensión de garantía en esta sede es desestimada y la demanda contra el Estado se admite a trámite por la Corte Interamericana o el Tribunal de Estrasburgo, estos decidirán sobre el fondo, conociendo y más aún teniendo muy presente el criterio del Tribunal Constitucional o Supremo Nacional, es decir, teniendo muy presente la interpretación que estos han llevado a cabo del derecho o derechos fundamentales en conflicto.
en las sentencias de los Tribunales Internacionales de Garantía de los Derechos Humanos se contiene siempre un resumen de las fuentes y de la jurisprudencia internas que evidencian el conocimiento por aquellos tribunales de los criterios en los que se han basado las decisiones nacionales. Se trata, en todo caso, de un modo de construir la propia sentencia por los tribunales internacionales que tiene en todo momento muy presentes los precedentes judiciales nacionales del supuesto enjuiciado, muy en particular los de las más altas jurisdicciones ante las que normalmente se agotarán las vías nacionales de recurso. Sea como fuere, parece bastante claro que la idea de subsidiariedad juega de manera absolutamente natural en favor de la conversación judicial entre los tribunales internacionales y nacionales, ya que con sus sentencias los primeros, los tribunales internacionales, habrán de dar o quitar razones a cuanto decidieron estos últimos, los tribunales nacionales, en el caso concreto, o incluso a su propia doctrina ius fundamental, tal y como le hicieron suya otros tribunales nacionales. Una segunda razón que reforzaría la necesidad del diálogo para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana tendría, de nuevo la legitimidad, que ver con la mayor aceptación de sus decisiones. Es un motivo que también se apuntó para los tribunales constitucionales, pero creo que en este caso se manifiesta con una mayor intensidad, tal y como se comprobará también con las dos razones adicionales de las que trataré inmediatamente. El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana no pueden presentarse, se ha dicho también por el juez Caldas, como unas instancias aisladas, alejadas de los tribunales nacionales, cuyas decisiones están llamados a corregir si resultan incompatibles con las respectivas convenciones. Antes bien, es conveniente, de todo punto, que ambos tribunales se dejen también influir por las lecturas nacionales de los derechos y expliciten esa aceptación. La hagan visible en una suerte de cooperación ascendente que presenta a dichos tribunales nacionales como unos protagonistas más, dispuestos también a dejarse condicionar por otros miembros de la comunidad judicial europea e interamericana. En otras palabras, unos tribunales conscientes de su posición como posibles sedes de corrección de decisiones nacionales, pero conscientes, pero que se esfuerzan por aproximarse a los destinatarios de sus sentencias precisamente para reforzar su legitimidad al construirlas desde el intercambio de categorías, cruces de conceptos o propuestas de lectura compartidas de los derechos. Suele afirmarse, con mucha razón, que el Convenio de Roma de 1950 y el Pacto de 1969, tal y como lo interpretan el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, suponen un estándar común, mínimo, dicen algunos, aunque yo no lo creo, europeo o interamericano en materia de derechos fundamentales. Estándar mínimo o una medida por debajo de la cual no pueden quedar las autoridades nacionales so pena de condena por violación. Pues bien, y esta sería una nueva razón para justificar la oportunidad del diálogo del que se viene tratando, la definición, la concreción de esa medida común desde el intercambio con los tribunales de los Estados vinculados a ambas convenciones ayudará a presentar su contenido como el resultado no tanto de una imposición desde Estrasburgo o desde la capital costarricense, decidida por una jurisdicción internacional alejada de las diversas realidades nacionales, sino al contrario, como el fruto de una actuación conjunta en la que han participado diversos sujetos con voluntad constructiva, aunque la decisión última en cada concreto asunto corresponda solo, y así ha de ser siempre, a uno de ellos. Si se presenta de este modo, el contenido de los derechos convencionales, en definitiva, el patrón ius fundamental europeo o interamericano, será visto como auténticamente común, mejorando así su aceptación y la intensidad de su utilización en los Estados. De esta manera, además, y en el caso europeo, se podría contribuir a racionalizar el empleo del margen de apreciación nacional, quizá la más polémica de todas las categorías elaboradas por el Tribunal Europeo en sus más de 17.000 sentencias. Una categoría que sería mucho más difícil de explicar allá donde exista un estándar verdaderamente compartido, y lo subrayo, también por su modo de producción. La cuarta, y voy terminando,
de las razones que sostendría la necesidad del diálogo visto desde los tribunales internacionales de tutela de los derechos humanos, se podría reconducir, y hablaré en un primer momento solo desde la perspectiva del Tribunal Europeo, se podría reconducir a los efectos de la conocida como cosa interpretada, en concreto a su aceptación más generalizada y menos cuestionada en los Estados parte del convenio. Esta noción, creada por la doctrina y no explicitada en el texto convencional, al igual que sucede con la del control de convencionalidad, ni utilizada, y aquí sí que hay una diferencia, ni utilizada por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resultaría de la interpretación sistemática del Convenio de Roma, en particular de sus artículos 1, 19 y 32.1, y de su lectura de acuerdo con el principio del efecto útil. Más allá de la cosa juzgada, la res interpretata quiere poner en evidencia que los efectos de las sentencias del tribunal no se limitan al caso concreto y para el Estado demandado. En una de sus primerísimas decisiones, en el caso Irlanda contra el Reino Unido, de 18 de enero del 78, el Tribunal de Estrasburgo afirmó que sus sentencias sirven también, cito, para aclarar, proteger y desarrollar las reglas instituidas por el convenio, fin de la cita, explicitando así su valor como instrumento para la concretización o desarrollo de unos enunciados normativos dotados de una elevada dosis de apertura e indeterminación, de modo que por esta vía interpretativa se generarían nuevas, pónganlo entre comillas, nuevas obligaciones a cargo de los Estados, que se encuentran vinculados al texto del convenio, a los derechos allí declarados, tal y como los aclara, concreta y desarrolla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, el sometimiento de facto del Tribunal a los propios precedentes, de los que solo puede desvincularse previo anuncio y justificación suficiente, supondría una razón adicional para avalar la idea de aquel vínculo, ya que el Estado que desconociera el case law de Estrasburgo acabaría siendo condenado por el Tribunal Europeo al hilo de una demanda concreta contra el mismo. El Tribunal, me refiero al de Estrasburgo, se ha ocupado periódicamente de insistir en que sus sentencias ofrecen, cito textual, la interpretación auténtica de los derechos y libertades definidos en el título 1 del convenio, fin de la cita, y que al ejercer su control, de nuevo cito, ha de considerar si las autoridades nacionales han tomado suficientemente en cuenta los principios que resultan de sus sentencias dictadas en asuntos similares, incluso cuando se refieren a otros Estados. Fin de la cita. Además, ha recordado que una de las finalidades del convenio es la de extender, de nuevo cito, la jurisprudencia en materia de derechos humanos a la comunidad de los Estados parte del convenio. Hay, en definitiva, pocas razones para dudar de la voluntad del Tribunal Europeo al considerar su interpretación del convenio como vinculante para todos los obligados por el texto convencional. Incluso en el caso europeo, la propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha definido, sin tapujos, como vinculante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo ha hecho contundentemente en los siguientes términos. El case law del Tribunal forma parte del convenio. Esto significa que los Estados no solo han de ejecutar las sentencias del Tribunal dictadas en casos en los que hayan sido parte, sino que también han de tomar en consideración las posibles implicaciones que las sentencias dictadas en otros casos pueden tener para su propio sistema y práctica jurídicas. Fin de la cita. Cuanto hasta aquí se ha dicho sobre la cosa interpretada en el marco convencional europeo podría extenderse, serbata distancia, al ámbito del conocido como control de convencionalidad en la formulación que al mismo ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí lo dejo, a la espera de que en la sesión plenaria dedicada a esta polémica categoría podamos, ojalá, concluir. Constatada esta circunstancia, a saber, la existencia en la doctrina de ambos tribunales de una clara determinación en favor de la condición vinculante de los propios precedentes, resulta obligado concluir que el diálogo judicial puede resultar la mejor técnica
para hacer más fácilmente aceptable por las autoridades nacionales de todo tipo la utilización de las reglas jurisprudenciales fijadas en Estrasburgo o en San José. Unas reglas, insisto, resultado del intercambio, la interacción y los condicionamientos recíprocos establecidos con la participación de actores judiciales plurales que intervienen en ese proceso con voluntad, y lo subrayo, con voluntad de construir estándares compartidos teniendo en cuenta ese carácter vinculante. En definitiva, y acabo, las razones que desde la posición que ocupa el Tribunal Europeo en el convenio pueden darse para avalar la cosa interpretada, al igual que las que ofrece la Corte Interamericana en defensa de su idea del control de convencionalidad, se refuerzan si aquella posición se construye no desde la superioridad y la subordinación, sino desde la implicación y la interrelación. Solo así evitaremos la guerra de las Cortes o el gobierno de algunos pocos jueces. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Said Arnaiz, con esta estupenda sesión que nos ayuda a pensar el derecho, ¿no?, como el instrumento de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza, para decirlo rápidamente. Ahora también pasarán recogiendo las preguntas que quieren ustedes dirigir al profesor Said Arnaiz y, en tercer lugar, a dar la palabra al magistrado de la Corte Constitucional colombiana, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, para que siga en este contexto introduciéndonos a las cuestiones desde el punto de vista ahora de alguien que ocupa este lugar institucional a nivel nacional. Y por eso nos hablará de los efectos de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una visión desde el nivel nacional. Cuando quiera, profesor Vargas. Buenas tardes y muchísimas gracias a la organización por la invitación que nos hicieron para compartir algunas reflexiones sobre el tema que aparece en el título de la exposición. Realmente estaba tratando de resolver un dilema para quienes llegamos dentro de las 24 horas siguientes o anteriores a esta, el dilema de si leía la conferencia desde allá con el riesgo de que ustedes se durmieran o que le hiciera aquí parado. Entonces dije, más bien, si lo hago parado, pues también se van a dormir. De manera que voy a hacer posible más bien que al menos a mí no me afecte en gran manera y no me duerma aquí leyendo estas reflexiones. Para hacerlo, he dividido la presentación de la exposición en tres partes. En la primera hablaremos sobre la relación que existe entre el derecho interno o el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, con énfasis en el bloque de constitucionalidad, como una manera de interacción y apertura de nuestra Constitución a otras fuentes de derecho. En segundo lugar, haremos alusión a la incidencia concreta que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia, como por ejemplo en materia del derecho de las víctimas, de los derechos políticos, de los derechos étnicos, entre otras. Y finalmente, a partir de ello, sostendremos que a partir de lo que hemos reflexionado, lo que vamos a reflexionar, y de que existan dificultades y en algunos casos resistencias a la incorporación de las sentencias de la Corte Interamericana en la práctica nuestra, de todas maneras la ampliación de las garantías fundamentales de las personas en Colombia se ha nutrido en buena parte gracias a las directrices trazadas por la Corte Interamericana. De ahí mi defensa por una incidencia alta del precedente internacional, pero con prudencia y autonomías nacionales. Quiero igualmente resaltar que solo me referiré a los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin que ello implique desconocer las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ayer, en una agradable comida que teníamos con Catalina Botero, con Humberto Sierra y con Florentín Meléndez, estábamos haciendo referencia al tema de la Comisión Interamericana
del trabajo, sus medidas cautelares, los informes anuales y en especial su capítulo cuarto, las visitas in loco, sus relatorías, entre otras, porque son funciones de vital importancia para nuestro país y en general para toda la región. No obstante, por razones de tiempo, debo referirme exclusivamente a las sentencias de la Corte Interamericana como fuente de derecho internacional y su relación con las decisiones de la Corte Constitucional en Colombia. El primer aspecto que planteamos entonces es la Constitución de 1991 en Colombia como una carta abierta, pero con restricciones para aplicar el bloque de constitucionalidad. La historia de los derechos humanos puede verse desde dos puntos de vista. Por un lado, la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de garantías fundamentales, y por el otro, la opresión y negación de esos derechos. Los derechos humanos no siempre fueron para todos, para todo el mundo. Su aplicación varió dependiendo de momentos históricos específicos. Norberto Bobbio sintetizó muy bien esta idea cuando sostuvo que los derechos humanos nacieron como una universalidad abstracta, luego se convirtieron en una particularidad concreta para culminar siendo una universalidad concreta. Aunque en la práctica persisten problemas con su reconocimiento y protección, al menos normativamente su dimensión objetiva ha evolucionado de manera satisfactoria. Hay muchos estándares internacionales, mucha normatividad internacional. Pero el principal reto en materia de derechos humanos es, como diría Bobbio, que esa universalidad se materialice en la cotidianidad de las personas. De ahí que se deban implementar mecanismos, recursos, estrategias, políticas, normas que den cuenta de esa necesidad, pues de lo contrario entraríamos en una especie de fetichismo legal, como diría Julieta Lemaître. No estoy de acuerdo con quienes piensan que por el hecho de existir numerosos tratados, los derechos en sí mismos ya quedan garantizados. Como sostendrían los realistas norteamericanos, si una norma no es eficaz, pues definitivamente no existe. Bien, para que los derechos no se conviertan en una hoja de papel, expresión utilizada ya en la Corte Constitucional en 1992, se requiere un diálogo entre diferentes niveles normativos. Los instrumentos internacionales deben contener mecanismos específicos de protección y las constituciones nacionales no deben ser excesivamente cerradas, de manera que impidan el dinamismo y evolución de los derechos humanos. Atendiendo esas necesidades, el Constituyente de 1991 en Colombia incorporó en nuestra Carta diferentes disposiciones, según las cuales Colombia queda como un país, en su Constitución, un país abierto que permite la integración del derecho internacional al ordenamiento jurídico interno. Tal es el caso, por ejemplo, de los artículos 9, 53, 93, 101, entre otros. En esas disposiciones se consagra el fundamento jurídico de la apertura normativa en Colombia a lo que posteriormente la Corte llamaría bloque de constitucionalidad. Hay que tener, de todas maneras, mucha prudencia en su aplicación, porque justamente por no saberlo aplicar han surgido cantidades de falacias en el bloque de constitucionalidad. Por un lado, algunos afirman que la interacción entre esos órdenes solamente se da en la manera como se apliquen los tratados internacionales en el derecho interno. Eso es una falacia, pues la apertura del derecho constitucional colombiano va mucho más allá de los tratados. Por ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el acatamiento de las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son muestra de que no solamente nos quedamos en los tratados. Sin embargo, recientemente en Colombia se estaba discutiendo si las medidas cautelares de la Comisión eran aplicables a toda clase de derechos o no, como si realmente la Comisión hubiera sesgado su aplicación a unos y no a otros. Considerar que la relación entre derecho interno e internacional se reduce a la aplicación de tratados es entender el derecho exclusivamente desde el punto de vista positivo, y pues eso puede tener
algunas ventajas, pero también profundas limitaciones. Por otra parte, existe una falacia según la cual el denominado bloque de constitucionalidad incluye todo tipo de tratados internacionales sobre derechos humanos. Como intentaré mostrar a continuación, el bloque de constitucionalidad es la excepción a una regla. Opera respecto de un tipo de normas específicas para un contexto específico con unas características particulares y es aquel instrumento en el que se concilian las tensiones entre las normas internacionales y nacionales, asunto que normalmente operaba más allá con Humberto Sierra en la Corte Constitucional. En principio, la Corte se encargó de resolver un dilema que se presentaba entre los artículos 4 y 93 de la Constitución Política, uno de ellos que hablaba de la primacía específica de las normas constitucionales y el otro que habla sobre los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación incluso en estados de excepción. La Corte resolvió el dilema justamente a partir del bloque de constitucionalidad, tema que creo que está suficientemente superado en el contexto nacional, porque se presentaban preguntas como decir si el derecho al trabajo o incluso el convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas tenía rangos inferiores o superiores a las normas nacionales o incluso entre los mismos tratados. A partir de ahí se comenzó a hablar de la teoría del bloque de constitucionalidad, que no es otra que un intento por sistematizar las normas del derecho internacional público en el ordenamiento jurídico nacional. El bloque de constitucionalidad es una integración normativa que se basa en la idea según la cual la Constitución no solo se compone del articulado que ésta contiene, sino que además incluye normas que, a pesar de no estar en el texto de la Carta, hacen parte de ella y, por tanto, gozan de la misma jerarquía normativa. Como diría el profesor Vidar Campos, es por imperio de la propia Constitución que normas que no aparecen allí son fuente suprema del ordenamiento. El bloque de constitucionalidad entonces se convierte en el principal canal de interacción entre el ordenamiento jurídico colombiano y el derecho internacional de los derechos humanos. Pero, repito, hay que utilizarlo con mucha prudencia. Tan solo aquellos tratados que encuentren en la Constitución un reenvío normativo, es la conclusión de la Corte al respecto, podrían incluirse dentro de esa categoría de decir que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Un desbordamiento en la aplicación podría llevar a excesos como los que plantea Rodrigo Primi, quien dice... Un juez podría, basándose en la cláusula abierta sobre derechos innominados, invocar un derecho que no encuentre en el texto constitucional, pero que él considere inherente a la dignidad humana o a la libertad de las personas y, con base en ese valor, anular regulaciones que para la gran mayoría de la sociedad son no solo legítimos, sino muy importantes. Ese es un riesgo. Y también otro riesgo se presentaría como cuando en Estados Unidos, a principios del siglo XX, la Suprema Corte de allí anuló leyes de intervención social que establecían una serie de garantías laborales como el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, etc. Su argumento radicó en que esas medidas violaban el derecho fundamental a la libertad contractual, que en ninguna parte del texto constitucional aparecía. En efecto, fue, comillas, por medio de una suerte de bloque de constitucionalidad tácito que la Corte Suprema consideró que, aunque el texto no lo dijera, la libertad contractual hacía parte del debido proceso. A pesar de ello, esos riesgos no son suficientemente fuertes para negar la existencia del bloque de constitucionalidad. El constitucionalismo contemporáneo no puede basarse en constituciones pétreas que sean ajenas al dinamismo y a la lucha de los movimientos sociales por esos derechos. En Colombia, por ejemplo, no se consagró expresamente el derecho a morir dignamente como garantía fundamental. De hecho, una interpretación literal del artículo 11 de la Constitución de allá sugiere que no es posible permitir que una persona decida voluntariamente terminar con su vida cuando quiera que padezca una enfermedad terminal y sea un médico o una médica
quien realice ese procedimiento médico. Sin embargo, esa posición fue reevaluada haciendo una interpretación sistemática de la Carta a través de la referencia directa a tratados y normas incorporadas en el mismo bloque de constitucionalidad. Así lo hizo inicialmente en la sentencia C-239 de 1997, es decir, una sentencia de constitucionalidad, y acaba de hacerlo en una sentencia que aparece publicada la semana pasada en la sentencia T-970 de 2014 de la sala de revisión que presido. Como se puede apreciar, el bloque de constitucionalidad es un esfuerzo del constitucionalismo por adaptar las constituciones a cambios históricos y a nuevas realidades sociales y políticas. En efecto, las constituciones son documentos vivientes que permiten que los operadores jurídicos y la jurisprudencia estén en constante movimiento. De igual manera que el contenido de los derechos no será siempre el mismo, gracias a esta herramienta de teoría constitucional y también gracias a ella, las garantías fundamentales estarán dispuestas a los reclamos de los actores sociales. Pues, tal como lo he venido sosteniendo a lo largo de mi carrera, los derechos no existen sin movimientos que los reivindiquen. En esta cadena de ideas, la apertura al derecho internacional y a la integración normativa es importante, pues permite avances en la consolidación de los derechos humanos. Y es bajo este panorama que me involucro en la discusión sobre los efectos que tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho nacional. Desde luego quiero ser prudente y destacar sus virtudes, pero también sensato y resaltar sus defectos. En este orden de ideas, ¿cuál es el valor que tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho nacional? Aquí quiero hacer una aclaración que de toda forma había sido referida por mis antecesores y también por el presidente de la Corte Interamericana. Cuando me refiera a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablaré en general sobre el precedente judicial y no sobre aquellas en las que específicamente se discuta la responsabilidad del Estado colombiano. Y esto lo aclaro porque hay quienes sostienen, algunos operadores jurídicos en Colombia, que solo estamos sujetos o vinculados al texto de los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando la jurisprudencia que se emita al respecto tenga injerencia o incidencia directa sobre el Estado, que éste haya sido condenado y que, por tanto, la misma sentencia ordene determinada conducta. No voy a asumir, desde luego, ese rol, como lo he defendido allá en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esta Corte le ha dado una importancia jurídica superior a la expresada por esos operadores jurídicos. ¿Cuál es entonces la relevancia jurídica de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia colombiana? Intentemos mirar unos casos concretos. Ya había dicho que hay quienes sostienen que las decisiones de la Corte Interamericana son mera doctrina internacional de los derechos humanos. Esa posición puede que sea válida, pero merece ser discutida. Según quienes opinan así, solo los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad y por tal motivo son el referente normativo que deben atender las instancias nacionales. Sin embargo, como lo quise plantear desde la primera parte de mi exposición, eso es una falacia, pues el bloque de constitucionalidad es un mecanismo de integración normativa que no se reduce exclusivamente a tratados internacionales. Por otra parte, viene el razonamiento de quienes, como el profesor Jaime Córdoba Triviño, consideran que el precedente de la Corte Interamericana es vinculante y tiene un valor en el ordenamiento jurídico, y como él plantea, ese valor es el siguiente, comillas: los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia tienen prelación en el ordenamiento interno. Las normas de dichos tratados, que no pueden ser suspendidas, tienen jerarquía y valor constitucional. Las restantes normas del tratado sirven de parámetro de interpretación para las cláusulas constitucionales que incluyen derechos fundamentales. Ahora bien, algunas de estas normas tienen como intérprete autorizada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta medida, al aplicar dichas disposiciones al ordenamiento interno, es necesario tener en cuenta de manera particularmente relevante la doctrina fijada por la Corte Interamericana. Pues bien, esta parece ser la posición adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia 010 del año 2000, sostuvo que coincide con la dicha en que esta materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la Convención Interamericana, y continúa diciendo la Corte, en efecto, por la señalada
Gracias.